¡Té! Que por aquí lo clásico es remontar el partido y pedir calma a la grada azulgrana. Como decía Cristiano. ¿Qué decía Cristiano? Cuatro. 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 Que no ha sido uno, que no han sido dos, que no han sido tres, que han sido cuatro. El Real Madrid ha hecho historia. El Real Madrid ha puesto patas arriba el Camp Nou. El Real Madrid ha sometido al Barça de Xavi en un partido que quedará para los libros de historia como una de las grandes gestas del fútbol. ¿Por qué? Porque era un partido en el que teóricamente el Barça de Xavi iba a apuntillar un proyecto. ¡Ja! Los enterradores de Ancelotti, ¿y dónde estáis metidos ahora? Qué empeño en querer jubilar al mejor entrenador del mundo. Qué empeño en querer jubilar a don Luka Modric, que ha hecho un partidazo de clinic. A don Toni Kroos, que ha hecho otro partidazo de clinic. Y a Karim Benzema. Sí, ese delantero centro de 35 años que ha hecho un póker. ¡Póker! Cuatro goles en el Camp Nou. Que venga otro y lo iguale. Lewandowski, que te la misma edad, ni la ha olido. Militao se lo ha comido con patatas. Un partido de los que marcan tendencias. Un partido de los que pone a cada uno en su sitio. Un partido de los que demuestran que si en la Liga no hubieran pasado todas las cosas raras que hemos dicho aquí durante tantos partidos, durante tantas presencias en la televisión, pues ahora estaría a 3, 4 puntos, que es la distancia que podía haber como mucho. No pasa nada, lo aceptamos como animal de compañía. Lo importante es que cuando ha habido cosas solo futbolísticas, cuando ha habido situaciones que son, pues eso, de pantallita de va, de cosas extrañas, pues el Madrid ha demostrado la diferencia que hay entre el Barça y el Atleti. Un 4-0 histórico, un 4-0 que pone a cada uno en su sitio. Mira, de Viladecans, normal, me empiezan a llamar todos los amigos de Cataluña, pues la cantidad de madridistas que hay en Cataluña. ¿Vosotros sabéis la cantidad de madridistas, lo que sufren allí, lo que se suele decir en territorio comanche? El orgullo para ellos, la alegría para los madridistas que están aguantando todo lo que han tenido que aguantar, es esa sensación de decir, esta noche no la quita a nadie, esto es un sueño hecho realidad, pellizcarme, pellizcarme, que no me quiero despertar. Ha pasado, no es un sueño. El Madrid ha ganado 4-0 al Barça en el Camp Nou. Hemos devuelto el 4-0 del año pasado, que se le llenó la boca. Tranquilos, que no va a bajar como bajó el año pasado la puerta al césped, porque Florentino, cuando no le invitan a comer, es un caballero, se ha quedado en Madrid, lo ha disfrutado tranquilamente de su casa. No, no nos hace falta hacer esos alardes, no somos así. Pero qué maravilla, madre mía. Bueno, que ese Camavinga, Eduardo Camavinga, ahora mismo mejor lateral izquierdo que puede imaginarse nadie, y no es supuesto. ¿Qué actuación ha tenido? Ha aburrido a Rafinha y se ha comido a Rafinha. Alaba mía, que tenía virtud, pensaba yo que tenía que jugar Nacho en lugar de Alaba, pues Alaba con Militao ha recuperado la pareja de la final de París. Carvajal, que yo te digo, oye, pues Lucas ahora parece que está mejor, pues Carvajal, Dani ha hecho un partido antológico por su banda. Y arriba ya lo de Vinicius, bueno, la jugada de Vinicius ya. No tiene que quitar, porque al final, claro, siempre le están buscando y al final, hombre, digo, sí, le va a costar la final de Copa. Pero cómo le han buscado, pero qué jugada se ha hecho con el pase, el último gol ya a Karim. Rodrigo, maravilloso, entre líneas. Al que le guste el fútbol, que coja el vídeo de este partido, sobre todo la segunda parte. Los 45 últimos minutos es como los Globetrotters si fuera baloncesto. No se puede jugar mejor al fútbol. Los 45 minutos de la segunda parte son para que millones y millones de personas que por primera vez ven un partido de fútbol se hagan a mantener el fútbol. Yo quiero ver a ese equipo, yo quiero ver al Real Madrid. E insisto, y los enterradores que querían decir que Ancelotti ya estaba caduco y que Toni Kroos y Luka Modric y Benzema están mayores, a un lado, echaros a un lado. Que en esta autopista solo caben la gente que ama al Real Madrid. Por cierto, ¿no iba a ganar un triplete el Barça? Anda, si nos hemos cargado el triplete, ese que estaban diciendo que iba a ganar un triplete. Va a ser que no. Si va con Madrid, se lleva un triplete ya. Porque Madrid lleva tres títulos, que lo voy a recordar. Campeón del mundo, campeón de la Supercopa de Europa y, si nos deja Osasuna, que va a ser muy difícil, puede ser el tercer título o la Liga. O la Liga. Porque estamos hoy, estamos a 12, quién sabe, el Barça ahora se pone nervioso. Empieza a pinchar. No, menos, la Liga está perdida. Culés, que no soy tan malo, que la tenéis ganada. Venga, tranquila, celebrar vuestra Liga, que la habéis ganado. ¿Sabes? Yo, venga, en serio, que la habéis ganado, la Liga vuestra, venga. Qué partidazo en la final de la Cartuja. Este Osasuna, ya soy con Yagorra, son buenísimos. Este Osasuna, qué golazo que tiene el chaval. Este Osasuna con Chimi Ávila arriba, que es un diablo. Sergio Herrera, que es un porterazo. La afición navarra, que es maravillosa. Uf, la final de la Cartuja ser dura de pelar. Aquí lo digo, o hacemos un partidazo o vamos a sufrir. Pero lo importante es que es una final digna y merecedora de dos equipazos que dicen, vamos a dignificar la final de Copa en la Cartuja. Nos vemos el 6 de mayo. Y Barça, adiós a la Copa, adiós. Adiós a la copa, adiós, adiós a la copa, adiós, 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 adiós.